Thank you.
Auxilio está en el nombre del Señor que hizo el cielo y la tierra, Señor, que con admirable amor cuidas de tus criaturas, no solamente de las almas, sino también de los cuerpos. Que deseas a tus apóstoles, dejad a los niños que vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos, Señor. En tu presencia seguimos siendo niños porque no sabemos cómo hablarte, no sabemos qué pedir, pero lo que sí sabemos, Señor, es que necesitamos de tu asistencia, necesitamos de tu ayuda para vernos libres de todo peligro, libres de todo mal, Señor. Que nos permites ejercer esta acción sacerdotal, te pedimos por esta jovencita, que te da gracias, Señor, para que la cuides, para que la protejas, para que la alimentes en todo momento, Señor, de tu asistencia y de tu ayuda, que a través del consejo de papá y de mamá sepa caminar por el camino de la obediencia que conduce a la libertad, que conduce a la alegría, que conduce a la felicidad. Lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y para siempre. Amén. Que vive y reina por los siglos de los siglos. Thank you.
y predicaba el reino de Dios. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, cuando llegamos a Roma, se le permitió a Pablo vivir en una casa particular con un soldado de guardia. 3 días después de su llegada, convocó a los judíos principales y una vez reunidos les dijo: hermanos, sin haber hecho nada en contra de mi pueblo ni de las tradiciones de nuestros padres, fui preso en Jerusalén y entregado a los romanos. Ellos, después de interrogarme, querían ponerme en libertad porque no encontraron en mí nada que mereciera la muerte. Pero los judíos se opusieron y tuve que apelar a César, sin pretender por ello acusar a mi pueblo. Por esta razón he querido verlos y hablar con ustedes, pues llevo estas cadenas a causa de la esperanza de Israel. 2 años enteros pasó Pablo en una casa alquilada. Allí recibía a todos los que acudían a él, predicaba el reino de Dios y les explicaba la vida de Jesucristo el Señor con absoluta libertad y sin estorbo alguno. Palabra de Dios. Bien, entonces en el pasaje que te voy a donde vamos a pasar esta pequeña consideración, es de San Marcos, el Evangelio de San Marcos, donde nos cuenta que en una tarde un joven se acercó hasta Jesús y le dice: Señor, ¿qué tengo que hacer para tener la vida eterna? ¿Qué tengo que hacer para ser libre? Fíjate, jovencita, nuestro Dios no le puso cosas complicadas, no le dijo etcétera, etcétera. ¿Qué cosa es lo que le dice aquel joven? Nuestro Dios le dice: observa los mandamientos. Fíjate qué tan sencillo así, que le dice nuestro Dios: observa los mandamientos. Si quieres ser feliz, observa los mandamientos. Si quieres triunfar en la vida, observa los mandamientos. Si quieres que tengas la vida eterna, observa los mandamientos. Uno, Dios nos hizo. Y Dios lo hizo todo para que fuéramos felices. Entonces, Dios nos hizo libres. Fíjate, jovencita. Dios nos hizo libres.
y quiere que seamos felices toda la vida. Ahora, aquí entramos en esta relación. Si yo le preguntara a papá, a mamá, ¿qué quiere con todo lo que hace por ti? ¿Con todo lo que han hecho todos los días? No habría otra respuesta que sea feliz, que triunfe, que sea realmente en la vida algo diferente, que tenga todo. Fíjate, jovencita, y en la vida, en estos 15 años que han pasado, lo han venido manifestando, no te lo han dicho, pero lo han venido haciendo. Desde muy pequeña, cuando tú no sabías apreciar nada, ahí estaba mamá enseñándote a comer. Mira que esto está rico, mira esto, mira lo otro, y tratando de convencerte, y tratando de que empezaras a saborear, a distinguir, a valorar. Te empezó a enseñar a dar los pasos. Te cuidó cuando todo era peligroso, cuando todas las cosas estas y aquellas, y quita, quita eso, quita lo demás, no se vaya a hacer daño, no se vaya a cortar, no se vaya a caer. Y allí estaba mamá. Y ahí papá apoyando también, que no te pasara nada. Y desde ahí han venido día con día, que no te falte tú en el crecimiento, que no te falte tu formación. Desde la escuela, muy pequeña, y empezaron a buscar el kinder, ¿cuál será el mejor? Ah, pues aquel no, porque la maestra se me dice que es muy educado. No, yo no, también no, no me gusta. Me empezaron a buscar lo mejor para ti. Y lo han venido haciendo todo, todos los días, 15 años, buscando tu mejoramiento, buscando tu fortaleza, buscando tu formación. Y fíjate, jovencita, han buscado todo para tu alegría, para tu felicidad. Te quieren feliz y te aman. Y lo han venido haciendo durante 15 años, no nada más ayer, antier. No, jovencita, lo ha venido haciendo desde 15 años, y lo más hermoso, que tú no lo has notado, y que todos no lo notamos, que lo han hecho con alegría. Estoy observando desde todos los días que yo te decía hace unos momentos, como papá, como mamá, han procurado lo mejor para ti, han buscado lo mejor para ti, han buscado que los elementos que te dan sean para tu verdadero crecimiento, en la alegría, en la felicidad, en el razonamiento, en la salud. Te quieren libre. Fíjate nada más, si te preguntara dónde está Dios, pues a lo mejor como tantos jóvenes, sí, yo creo en Dios. Y ya el otro día había uno de esos, pues ya van vegetando, traían en la espalda un Cristo allí. ¿Cómo es posible que tú traigas eso si no crees? Porque si creyeras en Dios, harías lo que papá y mamá te dicen. Porque, pobrecita, papá y mamá nos dicen desde la infancia lo que es bueno para nuestra alegría, lo que es bueno para nuestra libertad, lo que es bueno para nuestra felicidad. Nunca papá y mamá nos dirán cosas malas, cosas que vayan en contra de nuestra salud, cosas que vayan en contra de nuestra alegría. Como vuelvo a repetirte, tal vez con alguna palabra, alguna prohibición muy justa, muy adecuada, y te va a incomodar. Pero, jovencita, yo vuelvo a repetirte, no lo hacen por hacerte sufrir, no lo hacen porque no te comprendan, no lo hacen porque no te quieran, lo hacen porque en ese momento era el momento de corregir. Tal vez no es lo adecuado, pero era el momento de decir no. Tal vez en ese momento de corregir y de decir no era la palabra adecuada, pero era el momento de pronunciarla. Y te han dicho alguna palabra que no te ha gustado, pero no es por hacerte ofender, no es por oprimirte, no es por amargarte la vida, sino es que quieren que tú pienses lo mucho que te aman, lo mucho que te quieren. Y como todo lo han vencido, lo han venido haciendo con alegría durante 15 años, porque quieren tu felicidad, no de un ratito, no de un día, no de un momento, sino que te quieren feliz todos los días, todos los momentos, y por eso van haciendo lo que Dios quiere. Fíjate, jovencita, que dice nuestro Dios, se acerca aquel joven pensando que le iba a dar mucho, mucho trabajo, mucho cuestionamiento, solamente le dice, observa los mandamientos. ¿Qué son esas cosas, compañeras tuyas? ¿Qué es lo que el otro no le haces a tu papá?
que ella se casó con mamá, que también viene de él, iba a decir del siglo pasado, no tanto, ¿verdad? Pero, hombre, es tu vida, es tu vida, es tu vida. Entonces, jovencita, piensa que Dios nos quiere libres, Dios nos quiere felices, y solamente nos dice observa mis mandamientos. Observar los mandamientos, nos dice, escucha a papá y a mamá, y tendrás la felicidad. Y tendrás lo que quieres, porque Dios estará siempre con ti. Jovencita, que el Señor te bendiga en cuestión de la gracia, de saber caminar por ese camino que es la obediencia, y que es el camino que con necesidad nos lleva a la alegría, nos lleva al triunfo, nos lleva a la felicidad. Que Dios te bendiga, que todo sea bueno, que todo sea mejor para él. Nos ponemos de pie, hermanos todos. Hacemos nuestra petición, pidamos por nuestro Santo Padre, el Papa Juan Pablo II. Te rogamos, Señor, por nuestro obispo Abelardo. Te rogamos, Señor, pidamos a nuestro Dios Todopoderoso por esta jovencita para que el Señor le dé la salud y le dé la bendición y de la paz. Te rogamos, Señor, para que el corazón de Ana Cintián y Espinosa siempre venga la alegría, siempre venga la salud. Que el Señor nos libre de los accidentes, la libre de las enfermedades. Que el Señor retire de su paso toda vida, toda murmuración y peligro. Te rogamos, Señor, todo esto, Señor, a que lo pedimos, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Puede ser más. Bendito sea el Señor, Dios de los pueblos, de tu pan, fruto de la tierra y del trabajo de la mujer. Él es el thank you.
quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que vengas a mí, pero una palabra tuya bastará para sanar. Thank you.
Central, ¿verdad? Un aplauso para los que no bailaron Central, y por favor, pues. Es un poquito yo pinto porque me ensombro. No paso ni no hace tanto, si quiero paso. Es la locura, me hace el amor. Y hoy es el mundo. Ey, ey, ey. Como me tiemblan las rodillas.
Thank you.
los cuento. Ya sabes tú. Thank you.
esto y que el otro. No veo que le coma. ¿Se acuerdan de los Kitters, de los Permos? ¿Se acuerdan de los... ¿Es el rock and roll? ¿Tiene música de rock and roll? Sí, ¿verdad? Una sonrisa. Un aplauso.
Lo conserve todos los días de su vida. Aplausos más fuertes. Qué bonito. Qué bonito. Una leyenda hermosa, igual que el Cifrari. Venga. Después de la entrega del último juguete, viene la coronación de Cifrari. Con aplausos, música de aplausos para que ya me llegue el tiempo de la colaboración. Thank you.
tema de Se Busca. Sin claro y sin corte, echando ganas. Contar con la presencia de todos ustedes en esta fecha tan importante
sobre todo para mi hija Citlali, ya que gracias a Dios hoy cumple sus 15 años y llegamos a este día como más importante en nuestras vidas, que es la salud y el amor. Este amor tan grande que siente un padre hacia su hija y el orgullo de verla convertida en una linda señorita. Yo espero que en esta nueva etapa de su vida sepa desenvolverse con equanimidad, honestidad y sobre todo con inteligencia para aprovechar las oportunidades que la vida le ofrezca. Espero que todos ustedes, que todos pasen momentos agradables en este festejo y que si algún día se presenta la oportunidad que ella requiera algún consejo de parte de alguno de ustedes, yo les agradecería con sinceridad que se lo brindaran, ya que esta vida, como ustedes saben, está llena de engaños, malas intenciones. Así que pues les doy las gracias de antemano por la atención que me prestaron. Muchas gracias. Tendremos el brindis familiar de todos ustedes. Si es posible por ahí. Bueno. Pues yo les quiero dar las gracias a todos por haberme brindado su ayuda y que nos estén acompañando en estos momentos para nosotros muy importantes. Es todo por poder decir gracias. Bueno, también que nos hable el padrino de relación, por supuesto. Buenas noches a todos. Pues yo nada más deseo que pues muchas felicidades.
continuación tendremos el vals familiar.
corte comercial y regresamos a lo que ellos se cambian de ropa, porque qué tienen. Vivir bien.
permiso. Thank you.
Más. Y gracias. Gracias a todos.